problema a entender qué es realmente la ciencia. Uno de los grandes problemas que tenemos como economistas y que vamos a ver a lo largo de esta presentación es que la economía se desarrolla desde finales del siglo XIX a lo largo de la primera mitad del siglo XX como un proceso, como un intento de imitación de la mecánica clásica. Y por eso es que viene la gran discusión de respecto, la mecánica newtoniana, y la teoría, el paradigma físico de Newton, no es el paradigma físico que maneja hoy en día los físicos. Hay una ligera diferencia entre la visión del universo de Newton y la visión del universo de Einstein. Y existe una ligera diferencia, existe una ligera diferencia entre la visión del universo de Einstein y la visión del universo de Einstein. Están imitando la física de Newton. O sea, no se han enterado de que existe el principio de Newton. En la física existen paradigmas, como en cualquier otra ciencia. Y Kuhn nos define los paradigmas como un conjunto de soluciones que los científicos encuentran a problemas que les parecen relevantes. Pero eso no significa que las soluciones de un paradigma tengan todas las respuestas ni que respondan correctamente a todos los problemas de la ciencia. Son diferentes paradigmas. Y esos paradigmas son paradigmas enfrentados al conocimiento científico que van siendo sustituidos, incorporados unos por otros. No es cierto que hay un solo conocimiento científico en una ciencia, porque la ciencia es un proceso abierto que es definida fundamentalmente ni siquiera un método, sino simplemente por ser un proceso de duda sistemática, en el cual la única certeza que tenemos es que no tenemos certeza. Porque no es verdad que los científicos se ponen felices cuando aparece un nuevo descubrimiento. Cuando aparece un nuevo descubrimiento, los científicos, sobre todo los que están establecidos y reconocidos, se ponen muy infelices, porque está poniendo en duda aquello en lo cual se basa todo su esfuerzo y toda su energía. Fue reconocido como lo más avanzado en economía. La inmensa mayoría de los economistas del mundo se estarían a llorar, probablemente no se suicidaría, porque tendrían que volver a estudiar todo desde el principio. Eso es lo que pasa con los paradigmas. Todas las escuelas y paradigmas del pensamiento económico actual están basados en el viejo y famoso principio de León Cuadra, de el equilibrio económico. Han ocupado los austríacos, desde Menger, que desarrollar o investigar el proceso dinámico de la economía y no la teoría de un posible equilibrio que sería una foto fija de un determinado. El otro gran mito que ustedes suelen escuchar en la economía es que la economía científica, la economía como ciencia, se inicia a partir de la publicación de un libro llamado Tratado sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. El primer libro de economía científica, que han visto de Sevilla, y eso es en 1200, en el siglo XI. Y el método de investigación lo podemos clasificar como un método fundamentalmente científico. O sea, la forma de investigar el problema de los mercados, de aproximarse a lo que son los procesos de los mercados, a través de Sevilla, ya es un tipo de investigación o de especulación que tiene carácter científico. Vaya, no es el método científico de decirlo. ¿Qué es lo que intenta hacer Carl Menger con los principios de economía política? Bueno, sobre todo para establecer los nuevos principios sobre los cuales habría de explicarse toda la ciencia económica, que para él eran dos: el subjetivismo, es decir, la economía tenía que ser una ciencia basada totalmente en el ser humano, como actor creativo y protagonista de los procesos y eventos. Desde el punto de vista de la Escuela Austriaca de Economía, si usted no puede explicar un proceso por medio del comportamiento de los agentes individuales, usted no puede explicar. Ahora, la distinción entre economistas se reduce a el agente. O sea, ¿cómo entendemos los economistas al agente económico, el ser humano que actúa? Cada economista que ustedes vean va a tener una antropología diferente de su agente. Cada escuela económica que ustedes vean va a tener una antropología económica diferente de su agente, y de esa antropología se deriva todo lo demás. El otro elemento, claro, nosotros miramos un comentario sobre la escuela austríaca, es el evolucionismo. Desde Menger sustentamos la ciencia económica sobre una teoría formal del surgimiento espontáneo y evolución por selección adaptativa de las instituciones sociales, económicas, jurídicas y lingüísticas, entendida como esquemas pautados de comportamiento. Estoy diciendo que
funcionar la sociedad desde el lenguaje físico, surge y evoluciona por selección adaptativa. Es decir, que no es producto de una voluntad consciente de ningún individuo, de ningún agente económico. Y por lo tanto, si vamos a hablar de proceso, se trata de un proceso intersubjetivo, entre sujetos. Alguien hace algo, ese algo funciona, y otros lo copian. Y es un punto muy importante porque no hay diferencias radicales para la comprensión del proceso de los órganos espontáneos entre la evolución biológica y la evolución social. Hay diferencias en el mecanismo de copia, que en uno es genético, y en el otro es el aprendizaje. Pero el proceso como tal funciona de forma muy similar, no hay ningún motivo para evolucionar. Absolutamente ninguno. Por eso es que los tiburones no evolucionan. Son perfectos. Por eso es que los cocodrilos no evolucionan, son perfectos. Sobrevivieron a los dinosaurios, vamos. Y entonces es la supervivencia de los menos adaptados. Todo proceso de adaptación parte de los márgenes de los menos adaptados. Eso es muy importante nunca olvidarlo en los procesos biológicos o sociales. Y eso es algo que en economía tiene gigantesca importancia. Porque la utilidad marginal de Menger se reduce ontológicamente a la naturaleza de la gente. Debido a que la gente es subjetivo e individual, únicamente puede pensar, operar e intercambiar en el margen. No hay otra forma de hacerlo. Es imposible que ocurra de otra forma, porque así es como es la naturaleza de la gente. No es así cuando la gente es reducida a algo, tiende al bien común y lo definimos. Y entonces encontrábamos que el bien común no es producto de la voluntad de una persona o del proyecto de alguien, sino del conjunto de condiciones hacia las cuales tiende naturalmente la sociedad si hay un marco de reglas, de normas apropiadas. ¿Cómo surge este marco de reglas o de normas apropiadas, produce Menger? Por competencia evolutiva. Porque las sociedades en las cuales emerge un mejor sistema de normas o de reglas tendente al bien común prosperan más que aquellas sociedades que tienen un peor sistema de reglas. Y obviamente aquellas sociedades que prosperan más tienden a sobrepasar a las otras por las buenas. Menger nos dice que inicia una polémica con lo que se llama la escuela histórica alemana en economía. La escuela histórica alemana en economía dice una cosa que, si yo la digo de la forma en que yo lo decía, va a sonar ridícula. Pero resulta que lo siguen diciendo algunos economistas en la escuela de economía actual, solamente que de una forma un poco más sutil. Y es que a cada circunstancia social corresponde una teoría. Es este ridículo. La teoría tiene que ser universal si explica fenómenos humanos. Lo que puede haber son aplicaciones particulares. Lo hicimos en la escuela histórica alemana, renace, por ejemplo, en el institucionalismo americano, como enseñó una vez el profesor Laúd. Pero es que además, Smoller no es el único historicista en economía. Uno de los más importantes historicistas en economía es Karl Marx. Como ustedes saben, todavía hay economistas partidos en el término histórico. Hay un sentido en el término que usa, por ejemplo, en el derecho, Savigny, que es uno de los grandes teóricos del derecho, que dice que la surgen de la realidad social. Sabine dice, por ejemplo, que el derecho surge de la costumbre. Seriamente, las personas intersubjetivamente aceptan son el derecho. Y una regla impuesta de la vida afuera, que no está respaldada por la costumbre social, no es ley, por mucho que la decrete. Eso es lo que le dice a grandes rasgos Sabine. Lo que nos dice Menger es sí, eso es cierto, y también es cierto en economía. Es decir, antes de que surgiera un medio de intercambio indirecto de la propia conducta social de los individuos, no había dinero y por lo tanto no podía haber teoría monetaria. Podía haber. Alguien podía imaginarse teóricamente un medio de intercambio indirecto, aunque hubiera surgido. Sin embargo, era poco probable que se hiciera. Surge el dinero como medio de intercambio indirecto. Y una vez que surge, que evoluciona esa institución social, todas las formas que existan a lo largo de la historia de dinero como medio de intercambio indirecto, tanto sea un medio de intercambio indirecto, van a ser explicadas por la misma teoría. La economía monetaria, en teoría, es una sola. Explica todos los procesos de la economía monetaria aplicados a diferentes circunstancias. Hay un historicismo metodológico que pretende recurrir a la observación empírica y basar la teoría en la observación empírica. Eso no se puede hacer. También es imposible. No es que yo diga que no, porque es que no se puede hacer. Ustedes no pueden desarrollar una hipótesis si no tienen una teoría previa, lo único que tienen es una masa de datos que ni siquiera pueden relacionar. Porque entre otras cosas, así funciona el cerebro humano. El cerebro humano lo que hace es relacionar. El hombre no es solamente razón.
ese agente de la economía austríaca no es exclusivamente racional. La razón es una de sus características fundamentales, pero también es irracional, instintivo, ¿sí? E incluso emocional. Todas estas características tienen el ser humano intersubjetivo, y por eso es que la gente austríaca está sujeto a error. Una de las cosas que incorporan los modelos, incluso los modelos matemáticos, de la economía austríaca es el error. No se comporta como predice el modelo por definición no la explica. ¿Qué significa eso? Que esos son los límites del modelo. ¿Sabes la cosa del médico de la escuela austríaca todavía sigue vigente? Son la antropología de la gente, todavía seguimos entendiendo la gente como lo enseñó Menger. El subjetivismo como fundamento básico del marginalismo, todavía seguimos entendiéndolo así. La separación metodológica entre teoría e historia, o entre teoría económica y economía aplicada, como ustedes prefieren decirlo, el radical individualismo metodológico, por radical quiero decir que va a la raíz del método, la importancia del tiempo en los procesos económicos, ese es otro problema, que tenemos los modelos matemáticos, no es, es muy complicado poner tiempo en un modelo, la separación de los bienes en un suborden, es decir, las cosas se van produciendo a partir de que la materia prima se transforme en otra cosa, entonces lleva un orden de producción. El, no sé si ustedes alguna vez han escuchado la famosa frase de que el capital es un fondo con ellos que se autorreproduce. Esa frase es muy divertida. La primera vez que yo la escuché, me fui a un estacionamiento y vi que estaba estacionado con un camión y una camioneta. Volví al siguiente día y no había un compacto. Es decir, no se autorreproduce. Y tampoco es homogéneo. O sea, el, yo aceptaré que el capital es un fondo homogéneo el día que alguien logre coser una camisa con una troqueladora. O troquelar metal con una máquina de coser. El capital no es homogéneo. Ni es homogéneo.